cuestión ambiental es un nuevo dominio, por así decirlo, es un nuevo campo, un nuevo continente, diríamos, para ser gobernado, que las sociedades hemos ido descubriendo de manera muy dramática en algunos casos, y que sabemos que tenemos que empezar a tener algún tipo de influencia, algún tipo de control. El cambio climático ya está con nosotros, ¿no? Entonces, aunque se logre un acuerdo extremo de cortar las emisiones, se espera todavía un aumento de por lo menos 1.5 grados centígrados de temperatura para final de siglo. Entonces, tenemos ya el cambio climático con nosotros y vamos a tener que vivir con esa variación de clima por lo menos por 100 años más. Otro tema muy importante es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y claro que se ha construido la biodiversidad a través de 4.000 años de historia del planeta Tierra. Ha habido varias extinciones, cuando hubo el meteorito que llevó a México y luego los dinosaurios se murieron. Pero esta es la sexta gran extinción, pero la primera por obra humana. Los principales factores que están consumiendo recursos y que por otro lado están produciendo gases de efecto invernadero son la deforestación, o sea, y el uso de suelo, ¿no? Y por otro lado, la contaminación con gases de carbono, ¿no? Y que entonces provienen, por una parte, del tipo de agricultura, ¿no? Pero el tipo de agricultura es el tipo de alimentación. Dado el cambio climático y dada la situación que tenemos de que cuanto mayor producción nos acercamos a ciertos límites de los recursos, en el sentido de que los recursos naturales son finitos, nos estamos dando cuenta que sí son finitos, y que la naturaleza no se reproduce sola. En la medida de que internalizamos esto, pensamos que la estructura tecnológica y la estructura tanto de producción como de consumo tienen que cambiar para tratar de llegar a aspectos sociales adecuados. Seguimos siendo exportadores netos de materia prima sin ningún valor agregado. Los gobiernos se escudan en esa exportación de materias primas y se olvidan pues que hay que capacitar, hay que integrar eslabones de la economía. Es decir, si sacamos oro, el problema no es nada más el oro bruto. Sería interesante ver cómo hacemos para utilizar el oro dentro de los procesos, por ejemplo, hasta procesos de orfebrería, ¿por qué no? Nosotros, por todo el oro que hemos sacado, recordando a Galeano, deberíamos tener una escuela de orfebres, pero siguen estando las escuelas de orfebres en Europa. Los pobres cargan con las mayores consecuencias ambientales de ciertas actividades económicas, por ejemplo, vamos a decir la minería, la explotación petrolera, la agricultura a gran escala de agroexportación. One of the important things that we did in the ENGOV project tried to come to a common understanding of what environmental governance is about, and one of the things is that governance is not just what a government does or you know, the legislation made by legal bodies. It is really about how different groups in what they do or in what they decide impact on how we use natural resources. Tenemos un año interesante para el post-extractivismo, para aquellos que estamos planteando que este modelo de desarrollo efectivamente está en crisis y que hay que buscar otros caminos. No podemos seguir fincados nuestro sistema político en el manejo energético y en la explotación expansiva de recursos. Definitivamente hay un límite, y también aquí tenemos elementos de los paneles de cambio climático que, bueno, eso no mueve mucho la política. La política hoy se mueve por el petróleo y por el carbón y el oro, pero empezamos a mirar que estamos llegando a un límite y que es el momento de cambiarlo.